Deportivo número 191 ya, Colo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches para vos, para toda la gente. Un placer estar haciendo nuevamente un programa de Vivi Deportivo aquí desde Blas, de este lugar maravilloso que la semana pasada nos albergó, donde nos permitió festejar los 4 años del programa, donde hemos hecho una fiesta que vamos a hablar dentro de un rato después, también para cuando lo dejemos descansar un ratito a Axel, vamos a hablar un poquito de lo que ha dejado la fiesta de Vivi Deportivo. Obviamente con un invitado, un nuevo refuerzo deportivo Belgrano, se empiezan a ir, empiezan a llegar y nosotros enseguida tratamos de tenerlos con nosotros. Llegamos con los tapones de punta, apenas llega. Fede acaba de ponerlo en el grupo de prensa que llega alguien nuevo y enseguida hay que hablarle. El primer lugar no tiene que estar en el Deportivo, ¿no? Obviamente uno de los recientes incorporaciones de Deportivo Belgrano ya está acá con nosotros, nos va a contar un poquito la vida, un poco de la trayectoria. Recordar que estamos saliendo para la radio del periódico, la 97.1, como siempre, FM, donde nos toma cada programa de Vivi Deportivo. Así es, estamos con el señor Axel Villegas. ¿Cómo te va, Axel? Hola, buenas noches, ¿cómo le da? Recién llegadito, hace un par de días. Sí, el lunes a la tarde. ¿Con qué club te encontraste? ¿Con qué...? No, la verdad, yo siempre, desde que tengo noción, desde que lo he enfrentado a Sportivo, sé que es un club muy grande. Bueno, lo he hablado mucho con Francia, que tuve el privilegio de jugar con él en Talleres, ahí compartir. Y nada, bueno, creo que hoy en día estar más adentro del club, uno sabe lo que más tiene el club. Así que la verdad, nada, muy contento por la oportunidad esta, ¿no? Eso te quería preguntar, como una de las primeras preguntas, ¿quién fue el que te vio, el que dijo... quiero que venga Sportivo? La Pepa, bueno, mi representante me llama y me dice que la Pepa Armando me conocía, que bueno, que tenía ganas de que me sumara al club, el grupo. Y bueno, ella ya me conocía de Talleres Córdoba cuando tuvo el paso con Franco Delca, así que él me llamó cuando justo estaba de viaje. Así que nada, muy contento por la llamada de él. Esa es una de las posibilidades que tiene la Pepa Armando ahora, que agarró un equipo ya formado, con jugadores que ya estaban en el plantel, y bueno, ahora tiene la oportunidad de incorporar 4 jugadores que él conoce, como es el caso de Axel, llamado justamente por él, porque lo conoce, porque sabe cómo juega, porque sabe que le puede servir, por eso lo llama. Faltan todavía tres, hay que ver si Sportivo usa todos los cupos, pero faltan todavía 3 jugadores en llegar para suplir un par de jugadores que se fueron. Pero bueno, esa es la posibilidad que tiene la Pepa Armando ahora. Preguntarte por tu puesto específico, porque por ahí leíamos en el grupo de prensa, volante. ¿Con qué clase de volante se va a encontrar el hincha deportivo? Y mira, yo toda mi vida fui a enganche.
ya no se usa más el enganche y bueno, ahí en Taller y en Aldo Cibe me tocó hacerlo de extremo, lo hago por las dos bandas y bueno, y justamente el día martes después de la práctica hablando con la Pepa me preguntó dónde me sentía más cómodo, si por afuera o por adentro, y dije que me daba igual, o sea, no tengo un puesto definido lo que es ser volante, pero sería un volante creativo. Zurdo, ¿no? Zurdo. He visto también algunos videos que te sabes hacer cargo de las pelotas paradas también. Sí. Bueno, la mayoría de las veces que me ha tocado estar en un club, siempre me ha tocado de hacerme cargo de pelotas paradas, penales. Sí. Te pregunto por arrancar un poquito la trayectoria tuya. ¿Cómo arranca tu trayectoria como futbolista? Bueno, mi trayectoria arranca a los 6 años en Talleres de Córdoba, en lo cual estuve hasta los 18. Después pasé por Atalaya, un club de Liga Cordobesa de Fútbol. Que en algún momento tuvo mucha vinculación con Deportivo Verano, Atalaya. Ah, sí, me comentaron que bueno, tenían ahí un... Era como un convenio sí. Con Piero Foglia. Sí, y exacto. Sí, me comentaron. Bueno, estuve ahí en Atalaya, en lo cual después, fin de año, me voy al Aldo Cibe Mar del Plata. Y ahí estuve 6 meses. ¿Para jugar Argentino A? No, Primera División estaba allá. Primera División estaba Aldo Cibe. Sí, Primera División Aldo Cibe. En lo cual, bueno, estuve en participación en reserva de AFA. Después de esos 6 meses, vuelvo a Talleres Córdoba, que estuve también 6 meses. Y bueno, y ahí me llama... Juan Pablo Resónico, en lo cual en ese tiempo yo me estaba manejando con él, me llama para que la gente de Racing estaba interesada para arrancar el Regional Amateur. En lo cual arranqué ahí Regional Amateur, estuve hasta la pandemia, después de la pandemia fui a Maipú de Mendoza 3 meses, estuve en Maipú de Mendoza 3 meses, volví a Racing, en lo cual ascendimos, que fue contra Benura acá en la cancha deportiva. Y bueno, jugué todo lo que es el Federal en Racing y me salió esta oportunidad ahora de Choco Forever, que también tuve estos 5 meses, 6 meses. Eso es más o menos lo que hasta ahora va. Te dijiste que te tocó jugar con Juan Pablo, Francia. Quizá el último enganche, que vos decías ya que el enganche no se usa más, el último enganche, siempre lo llamamos como último enganche de la Argentina, porque ya no se usa más. ¿Pudiste aprender algo del Gordo o tuviste una relación? Imposible, la pegada que tiene. Es increíble, nada, no, la pegada que tiene un guante en la mano el Gordo. Nada, es increíble. No, sí, la verdad que bueno, hablábamos bastante con él, viste. Me enseñaba, por ahí me hablábamos poco, conversábamos. Pero bueno, como yo era muy chico, era también muy poco el contacto que teníamos, viste, era un cruce de palabras nomás. Sí, perfecto. ¿Tenemos un par de mensajes, Colo? Sí, lo dejamos respirar un poquito. Lorena Barbero. Y mi mamá. Grande hijo, dice. Mándale un saludo. Que tu mamá. Y Fran Martínez. También, mandale un saludo, un amigo. Dice, qué grande mi hermano, acá bancándote siempre, buenito. Sí, porque no. Es un personaje ese, no sabe lo que es. Vamos a tener que pedir antecedentes, porque en nuestro programa tenemos mucho hincha de Racing de Córdoba que sigue nuestro programa, nuestras transmisiones, sobre todo de los partidos de local. Una cuestión esta de las redes sociales y de que cuando se podía se filmaba los partidos, entonces en un momento es como que habíamos tenido mucha interacción con hinchas de Racing de Córdoba y que nos quedó todavía el día de hoy por ahí estamos en otro partido con otro rival y algún hincha de Racing de Córdoba comenta en nuestra transmisión. Tira, son cosas que hasta nosotros por ahí nos extrañamos, pero nos quedó esa relación con hincha salteño, hincha de diferentes equipos que se enganchan después a nuestra transmisión. La hacemos tan llevadera a la transmisión, lo hacemos sentir parte a la gente, que después se siguen enganchando. Claro, sí. Hay mucho hincha de Racing. Suma Migliazo, de España. De España, dice, hola chicos, me quedé para saludarlos, felicitaciones por la fiesta. Aguante la ver. Gracias, Suma querida, obviamente a que punto si, de acostarse, si hubiera estado calculo acá yo. En San Francisco, obviamente que estaba invitada a ser parte de nuestro programa, no hay ninguna duda, de nuestra fiesta, pero bueno, le iba a costar medio caro el pasaje de España hasta acá para venir a la fiesta nuestra, ¿no? Axel, ¿algún apodo tenés? Sí, todas siempre me dijeron Gordo, y ahora este último tiempo en Choco Forever me pusieron Chelo, por una música... Estamos chévere. Y bueno, y habíamos ido a una gira a Salta
habíamos ido a una gira a Salta y los chicos no habían escuchado el tema. Y teníamos día libre y en la habitación, bueno, yo puse música en mi habitación y pasaban por el pasillo y sí, no. pasaban por el pasillo y los chicos decían, después cuando fuimos al otro día al gimnasio y todo, me dicen, mira quién viene ahí, el chelo. Y empezaron a cantar los chicos y quedó el chelo. Hablando de música, ¿qué gustos musicales? Cuarteto. Yo soy oriundo de Córdoba. Sí, sí. Córdoba capital. Imposible que no le guste Cuarteto. Ni hablar. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de algún paso por el club, por alguno de los clubes que estuviste? ¿Alguna anécdota divertida más allá de esa que contaste recién de chelo? No, mucho así. Ahora en este momento que me acuerde. No, la verdad que debo tener alguna ahí, pero en este momento no. Obviamente que se pueda contar, ¿viste? Porque sí, no. Sí. Hay alguna que no. No, sí, no sí. Poder. Sí, sí. Bueno, Fran Martínez, no sé si compartió plantel con vos. No, él estaba. Ahora dice chelo, como que. Sí, no, es un chico de allá de Chaco, en lo cual él jugaba en la primera local de Chaco Forever. Y bueno, él tuvo mucho tiempo en Córdoba. Entonces, cuando yo llegué allá. Él llegó y bueno, y se hizo muy, muy compañero conmigo, viste, yo estaba solo allá, así que se me hizo muy compañero conmigo y bueno, y él sabe porque viste, está metido, se escucha. Es más, preguntarle después, nos odiaban los chaqueños porque poníamos Cuarteto a morir con él. No, ya que está, que está viendo el programa, que tiene alguna anécdota, a lo mejor se acuerda de alguna que no. Nos pueda decir. Es un personaje ese. Te dicen gordo, jugás de volante, tipo enganche, casi como Juan Pablo. Ojalá podamos ver algo parecido, al menos. Ojalá. Al menos en fútbol. Ojalá pueda meter algo igual que el gordo ahí, el guante, por lo menos. Algo de magia. Contanos un poquito cómo se compone tu familia. Ya vimos que tu mamá te saludó. Sí, yo tengo dos hermanas más chicas. Una de 18, que lo cumplió ahora en abril. Después tengo otra de 10. Y bueno, tengo mi papá y mi mamá. Somos nosotros cinco. Y después, bueno, tengo mi abuela. Todos ellos en Córdoba. Todos ellos en Córdoba, sí, todo en Córdoba. De enganche con llegada al área rival, ¿tenés goles convertidos con alguna de las camisetas con Racing? Sí, con Racing, bueno, en Regional Amateur hice 3. Apenas arrancó el torneo, el primer partido metí 2, ganamos 4-0. Después, el segundo partido me tocó convertir de vuelta. En la Argentino A me tocó convertir a Gimnasia y Tiro Salta, 2 goles en los últimos 5 minutos del segundo tiempo. Después, bueno, Sarmiento de Chaco, allá en Resistencia también hice 1. Y bueno, y acá en Chaco no pude convertir. Pero en Talleres sí, tengo bastante porque fue donde hice más. En Aldo Civi también. ¿Cómo es hacer un gol en Talleres? Digo, en el Kempe, con toda la gente de Talleres, con lo que significa el mundo Talleres, ¿no? No, creo que es una locura. Disculpa, soy hincha. ¿Hincha Talleres? ¿Qué se te iba a decir? Sí, hincha Talleres. Imagino que debe ser doble la alegría. No, es inexplicable. Como decís vos, ¿no? La cancha siempre meten de 45 para arriba. Es una locura. Mirá cómo se va armando de a poco. Vamos preguntando y van saliendo el programa. Y van saliendo, ¿viste? Cómo van saliendo las anécdotas, las preguntas. Fran Martínez dice, contale, amigo, la del puré de papa frita, cocinamos bien. No sabes lo que es. Nos habíamos juntado, bueno, estábamos 4 cordobeses, en lo cual estaban 2 chicos en Sarmiento de Resistencia, en Sarmiento. Y bueno, y nosotros nos juntamos en mi departamento a comprar un asadito, los cordobeses. Y lo pusimos a hacer papa frita al mozo para comer un pedazo de carne con asado con papa frita. ¿Y a dónde lo hizo? En la olla. No, se pegó todo, quedó puré. Pregúntale qué se lo... ¿Se pudo comer o no? Y se lo comió, lo olvidate. Después anda a aguantar los goles. Horrible. No sabes lo que era eso. Horrible. Y acá Ludmila Sosa dice, callate Francisco. Ah, Ludmila es parte ahí de la amistad de nosotros ahí. Así que nada, sabe, lo conoce, sabe que es un personaje. Bueno, ahí salió una linda anécdota. Saludamos como siempre a todos los auspiciantes que hacen posible el programa, mientras dejamos descansar un rato a Axel. Bueno, hablás por supuesto, donde hacemos siempre cada miércoles, cada semana el programa, que nos atienden de maravilla. Que nos vinieron a preguntar qué queríamos comer después de la nota. Axel lamentablemente no se puede quedar, pero nosotros sí nos vamos a quedar como siempre.
saludar a Pepe Galarza, de donde vino recién Axel, Santos y Pecadores. Bien es... recomendado vino, por lo... sí. por lo que parece. Hay que ver, eso nos dijo él, hay que ver qué le dijo Pepe. Que es quien nos acompaña desde el primer programa. Con a Plasticar, a Fluvius, a Mariano Monti Seguros, a Remi Encomiendas. Bueno, creo que no me falta más ninguno. A todos ellos que nos acompañan día a día en nuestro programa. Sí, señor. Ya vamos a hablar de la fiesta para no hacerlo muy extenso. Vamos a seguir dialogando con Axel. Después vamos a hablar dentro de un ratito de lo que ha dejado la fiesta también. Agradecerle a la gente del periódico Radio, la 97.1, que estamos saliendo en directo para esa radio. Preguntarte, Axel, por ahí, ¿qué fue lo que más te sedujo para venir a Sportivo? ¿Recibiste el llamado, ya sea de tu representante o de que sea? Y cuando escuchaste eso, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué sensación? ¿Dijiste enseguida que sí? ¿Lo pensaste? No, apenas me dijo mi representante, ni lo dudé. Ni lo dudé porque, como te dije recién, sé lo que significa el club, sé lo que es Sportivo Belgrano. Un club muy grande y bueno, y apenas me llamó el técnico, que cuando te llama el técnico, ¿qué más que otra cosa te puede seducir, ¿no? Que te llame el técnico y diga, che, mirá, quiero contar con vos, la verdad. Así que nada, creo que bueno, tan solo cuando me llamó Armando, dije, sí, voy, es más, le dije a mi representante, arreglar los papeles, así le vamos para adelante, porque bueno, él me llamó, me dice, ¿qué hacemos? Le vamos para adelante, sí, dale para adelante. Y bueno, y después hablé con la Pepa y nada, lo único que me generó fue tranquilidad. Sabe que un club grande, la presión de uno por ahí, sentirla y eso, lo único que me generó es tranquilidad y bueno, y darle pelea y seguir creciendo y dándole para adelante con el grupo. Quizás meterte rápido en lo que viene siendo Sportivo en este torneo, un equipo que se armó para pelear más arriba de donde está ahora. Y cuando llegó la Pepa, quizá tuvo ese empuje de ganar dos partidos, quizá como lo decíamos nosotros, por el hecho de cambiar de técnico, cambiar de aire, los jugadores cambian de cabeza también, si se quiere, justamente por cambiar este aire, digamos. Pero bueno, también de conseguir varias derrotas, que lo hace estar lejos, un poco lejos de la clasificación, y quizá un poquito más cerca de los últimos puestos. Hoy, este torneo genera esto, de que si bien ganás dos partidos y te prendés, también perdés dos partidos y estás muy cerca del fondo. Hoy un torneo que ya tiene descenso y que la gente se entra a desesperar. Si bien falta mucho torneo todavía por delante, pero bueno, yo creo que más allá de hablarte de la posición y demás, Armando también te habrá quizá empapado un poquito también de cómo es la situación y del objetivo que tiene Sportivo Belgrano para esta temporada. Sí, yo creo que una pequeña racha, ¿no? De esta derrota y eso. Vos viste cómo el fútbol, como decís vos, falta mucho. Hoy en día, vos fijate, Chaco Forever clasificó como el peor cuarto y Racing, que peleó el torneo punta a punta, lo ganó, se quedó con la mano vacía y el peor clasificado fue el que hoy en día está en la B Nacional. O sea, yo creo que por ahí hay que ir paso a paso, no volverse loco. Por ahí obvio que la gente, como decís vos, ¿no? Se empieza a poner impaciente y todo eso, pero hay un buen grupo, me encontré con un buen grupo, buenos jugadores. ¿Conocías alguno de plantel? Sí, a Jeremías Jiménez. Había estado también. Sí, y a Fede López, que con él sí compartí. Con Fede López sí compartí plantel. También compartí en taller. Sí. Y Jere lo conozco por las inferiores, que nos cruzábamos ahí, reserva. Pero sí conocí. Franco Moyano dice, van a probar la magia académica. Ja, ja, ja. Suerte en esta etapa, crack. Gracias por tanto en Racing. Gracias. Hincha de Racing, supongo. Sí, ¿verdad? Sí. Uno de los tantos hinchas de Racing que, como decía el Colo, se prenden también a nuestra transmisión y demás. Y bueno, obviamente te debes conocer también de tu paso por Racing. Hablábamos de Sportivo, del mal momento. Y lo hablamos siempre con Mariano. Creo que teníamos la misma visión porque el club salió a buscar un volante por adentro, un enganche. Pero digo, es un puesto donde Sportivo estuvo en carencia, si se quiere, en los últimos partidos. Porque, a ver, no es un Sportivo, lo decimos siempre, no es un Sportivo que juega mal, no es un Sportivo que no juega, sino que es un Sportivo que le falta siempre algo. O sea, que tiene individualidades este año, tiene jugadores, tiene jerarquía.
no juega mal, generó chances el otro día para abrir el marcador, no se le dio, y de repente Sarmiento lo primerió, le gana 2-0 y se lo ganó bien después del partido. Pero digo, Sportivo tuvo las chances para convertir, sin ser claro, pero como que falta algo siempre. Vos por ahí, cuando hablabas de que sos un enganche, es como que es lo que está necesitando hoy Sportivo. A mi entender, es lo que hoy está necesitando Sportivo. Igual, si nos ponemos a armar un poquito así el equipo medio a lo rápido, lo imagino más por afuera. Porque hoy sí, si queda, sí, está ocupando esa posición por adentro. No quiero sacar a ningún, ni a Bustamante ni a Enzo Varo. No, obviamente. Pero bueno, yo hoy lo imagino más por afuera. Vamos a ver qué plantea Armando. Si lo mete de arranque ya este domingo. Sabe más que nosotros, Armando, te explico. Supongo que sí. Aparte lo conoce a él más que nosotros. Pero digo, a ver, no sé si me entendiste lo que fui. Sí. De que por ahí es el sector donde Sportivo, a ver, si analizamos, y lo decíamos el otro día, la llegada clara que tiene Sportivo la tiene con los volantes por afuera. O sea, las claras la tuvo Avaro en los últimos partidos y es un volante por afuera. No la tienen los delanteros, si se quiere, que porque quizás no están abastecidos. O sea, ese es el tema. A eso iba yo. Ya sigo con el comentario de Carlito Lavarelo, está un poquito más duro. Pero Franco Moyano dice, guarda con ese colorado que es raro. Así que no es. Franco, ¿te lo conoce? Sí, no. De esas transmisiones, sí. Nos conoce las transmisiones porque se enganchó tanto a nosotros. Hay tantos enganchados así a nosotros que nos reímos mucho con los hinchas de Racing. Y Carlos Lavarelo, que comenta siempre, te comentamos a Baxter, que bueno, no lo debe conocer. También, bueno, da la cátedra de periodismo en la Universidad Nacional de Córdoba y es hincha deportivo, vive en Unquillo. Comenta cada transmisión, cada programa. Algo sabe de esto también. Y él dice que, hola muchachos, estoy recaliente, es mejor que no comente nada. Vos sabés, Carlos, que yo te leo todos los mensajes. Vos comentás lo que vos quieras, siempre que sea con respeto. Es quizá lo mismo que opinamos nosotros, obviamente. El que está caliente como estamos nosotros. Como estamos todos. O sea, a diferencia, a ver, el otro día uno me decía, con el anterior cuerpo técnico dijeron varias cosas y con este cuerpo técnico no dicen nada. Pero ¿sabés qué pasa? Que con este cuerpo técnico Sportivo juega algo. Ahí está la diferencia al anterior plantel del año pasado, que convengamos que en jerarquía quizá este es otro plantel y no es el plantel del año pasado, pero este Sportivo juega algo, tiene una idea de juego, tiene una orientación, sabe a lo que busca. Ahora no se están dando las cosas. Quizá tengan falencias en ciertos puestos, que lo hablábamos el otro día. Quizá problemas y errores defensivos existen también. Entonces hay partidos que es difícil que se te den cuando vos tenés algunos errores defensivos y quizá no llegues a convertir. Pero eso no quiere decir que este sea el Sportivo del otro año, ni mucho menos. Franco Moyano dice, claro, esa buena onda, siempre ustedes genios y aguante Racing. Un saludo. Abrazo grande, como siempre. Gracias a todos los hinchas de Racing que se conectan a nosotros. Fran Martínez dice, Sarmiento ganó por manejar bien. Pará, que me pongo las gafas. La pelota parada. Mira, sin leerte, te leo el mensaje. Por manejar bien la pelota parada. No, fue un rival superior. Yo fui a la cancha. Aguante el verde, soy hincha desde que nací. Aguante Sportivo. Y nos hicieron dos goles por pelota parada. Es que es algo que sufre Sportivo hace tiempo ya, ¿no? No es sí. Cuando hablaba de problema, la problema de la pelota filtrada entre los centrales, lo venimos hablando de hace tiempo también. Son problemas a resolver, o sea, no creo que sean problemas de extrema gravedad. Sportivo tiene un plantel muy largo. Tal es el caso que lo hablábamos el otro día, Márquez todavía no debutó, con toda la experiencia que tiene Márquez, y Márquez no estuvo ni siquiera dentro del plantel todavía. Tuvo una lesión. Está Brian Flores, está Mauro Rué, está Claudio Berino. Hablamos de todos centrales, o sea, tranquilamente en algún momento va a tener que meter mano en el equipo si las cosas no salen, la Pepa Armando. Yo creo que le está dando la confianza hoy a los que tiene y a mí me parece bárbaro que siga manteniendo, sobre todo cuando vos todavía no terminás de jugar mal. Si vos las cosas salen muy mal, va a tener que cambiar en algún momento. Ya seguimos con los mensajes porque van llegando mensajes, son largos así. Pero vamos a seguir preguntándole cosas a Axel, que para eso está, para eso lo trajimos. Es nuevo en la ciudad, nuevo en el Sportivo, y bueno, queremos conocerlo, por supuesto. Te observo así y está lleno de tatuajes. Sí. ¿Cuántos tatuajes tenés? Ah, me mataste. ¿Alguno en especial?
Sí, esto. 1943. La fecha que nació mi abuelo. Ah, mira. Que falleció hace ya el año pasado, más o menos en agosto, septiembre, por ahí más o menos. ¿Fiel seguidor tuyo? Sí, mi abuelo. No sé, no tengo palabras para explicar lo que era él conmigo. Así que nada, ese es el que más significado tiene. Y después tengo la de mis hermanas, Soy Vale, que también son mis hermanas, y son los dos que más o menos tienen más significado. Hablate de tu abuelo, imagino que hincha de Talleres también, ¿no? Sí, mi abuelo. Ahí cuando de la familia uno es de Talleres, entonces son todos de Talleres. Cuando uno es de Belgrano, son todos de Belgrano. Sí, no sabes lo tuvimos que arrancar para que vaya mi debut a Racing. Claro, ¿no? Que bueno, que gracias a Dios pude convertir los dos goles. No sabes lo que era para arrancarlo. Hasta que, bueno, después mi viejo me hizo seña cuando estaba haciendo la entrada en calor, que estaba hermoso paradito ahí. Pero sí, bueno, sí. Dentro de todo te pudo... Me pudo ver, sí, gol, gracias a Dios, sí, me pudo y encima ver. cuando goles, sí, eso la verdad que me ha quedado siempre. ¿El segundo era? Sí, el segundo piso. Y que... Me dijiste Talleres, me dijiste Racing de Córdoba, me dijiste ahora en Deportivo Belgrano, te falta Belgrano. No. Verdad... ¿No? Te no, llaman no. Y te dicen, vení a jugar a Belgrano. Y la verdad que no sabría decirte. En este momento digo que no, pero no sabría decirte. Creo que es parte del trabajo, viste, de uno, pero... Sí, lógico. Por ahí... Te digo que es difícil. Es difícil, pues digo, o sea, ahora en este momento digo que no. Después depende de la situación y veremos qué pasa. Ha pasado con jugadores que juegan en Boca, juegan en River. Que después salen estas notas donde dijeron que eran hinchas de Talleres. Claro, claro, por ejemplo. No, nosotros no lo mandamos al frente. No, para nada. Franco Riguero, Franquito querido. Para que voy a poner. Opa, claro. Hola muchachos, buenas noches. Bienvenido Axel, éxitos. ¿No hay chance de que se cambie el horario para el domingo? Porque se podría haber puesto después de las 17, me parece. Tienen que pensar en el socio y en la gente. Las 11:30 es un feo horario. Se ve que le gusta salir a Franquito. Claro, es complicado. A las 11:30 va a estar. Es complicado. Sí, es un horario temprano. Sí, es un horario raro. Si se quiere, Sportivo jugó yo creo que una o dos veces de local con ese horario. Sí. Pero imagino que debe ser por el frío, imagino que debe ser por jugar a la selección argentina. La última vez, creo que vi, si no me equivoco, estadística, la última vez jugó con Chaco Forera, si no me equivoco, de local. Sí, creo en que ese sí. Horario y ganó 2-0. Y creo que Claudio Berino jugaba para Chaco Forever, si mal no recuerdo. Era el paso por Chaco Forever de Claudio. Sí, sí. Bueno, lo decía Axel antes, que el horario te le gusta porque quizá a las 3, 4 de la tarde es un horario más de siesta. Sí, más. ¿Qué es eso? Es como que mucha pachorra ese horario. Claro, no, olvídate, lo que es a las 3 de la tarde. Pero sí, estoy de acuerdo con él. Puede ser a las 11 de la mañana o puede ser después de las 5 de la tarde. Claro, sí. Eso sí, es verdad. Me quedé con la música, cuarteto. ¿La Mona? Sí. Olvídate, a morir. ¿La Barra? También me gusta, sí. Digo, porque son los clásicos. ¿Alguno de los nuevos? ¿Conga? Sí, bueno, la Conga siempre estuvo. Ahora está sobresaliendo más, vuelta, sí. Más. Y Dale Que Va, también, qué locura. Ahora Fran Martínez me hizo escuchar Simona Aguirre, que creo que hace poco estuvo, ajá, con Valentina Márquez acá. Sí. Si no mal recuerdo, sí. Visto ahí en las redes. Y la verdad que también me ha gustado la música de él, que son nuevos, como así vos, que van saliendo y más o menos uno va escuchando, ¿no? Pero sí, no, todo, casi todo. ¿Y así en los vestuarios suele manejar la música? Depende. Ahí en Chaco Forever manejaba. ¿Seguro te deja? Sí. Ahí sí, Chaco me decía, maneja vos la música, Chelo. Está difícil ahora llegar y hacer taxi. No, está complicado. Tranquilo. En un vestuario bravo encima, varios sí. Nombres. Si se quieren de apellido. Sí. Muchos musicalizadores. Claro, anda a tocarle la musiquera a David ahora. Está complicado. No, igual cuando entré al vestuario me gustó, porque los chicos cuarteto. Pero vos sabés lo que era entrar al vestuario de Chaco Forever y escuchaban la cumbia de ellos. Claro, no. Querés matar, ahí sí, ¿no? Puse un freno y dije, no, pará, voy a poner yo. Y ponía cuarteto. Bueno, ahí algunos, viste, no sé si ustedes lo sacan a Oscar Gómez, el 5 de Forever, uno histórico. Sí. Y me decía, se sentaba a dos banquitos míos. Y me decía, Chelo, no entiendo nada de la música que pone. Así me decía. No entiendo nada de la música.
Hasta que después, bueno, puse un tema que me dice, a ese sí lo escucho. De toda la música que pusiste, estos 6 meses, es la única que sé, dice. Fran Martínez dice, Simón Aguirre, no sé a qué se refiere. El cantante que te dije recién. Ah, ahí está. Simón Aguirre, sí, sí, sí. Ahí está. Me he olvidado que lo había nombrado recién. Sí, Simón Aguirre. ¿Algún sueño, sos muy joven, tenés 24 años, algún sueño que tengas por cumplir, más allá de, por supuesto, obviamente, que a corto plazo supongo que con el Sportivo tengan alguno, pero algún sueño que te quede por cumplir, quizá en algún momento poder llegar a volver a Talleres? Sí, o sea, me gustaría, lo que es, como decís vos, viste, en un momento volver a Talleres, y más en este momento que está muy bien, porque me ha tocado pasar por los malos momentos en Talleres, me ha tocado pasar el descenso con Gimnasia Mendoza, y bueno, y los lugares que hemos entrenado y lo mal que hemos pasado, pero sí, uno de los sueños sería volver en este momento en Talleres, está jugando Libertadores, que está en su mejor momento, pero bueno, en algún momento se dará o no, uno nunca sabe. Son muy goles. Hiciste goles en todos lados. Hablate de un festejo muy particular, sobre todo el día que le dedicaste el gol a tu abuelo. ¿Te ves gritando un gol en la cancha deportiva, en tu imagen? ¿Se cruza por la cabeza gritando un gol? Sí. Hoy le dije al utilero, porque me charlaba, ¿viste? Hoy estuvimos haciendo unos trabajos y bueno, y él estaba ahí cerca y me jodía, ¿viste? Y le dije, el domingo un gol y te lo dedico a Bolívar. Se reía, ¿viste? Y me decía, qué fe que te tenés, negro. Sí, le digo, uno siempre tiene que estar con la fe. Uno, a lo mejor me toque de entrada, me toque el banco, o no me toque, pero yo sé que si me llega a tocar, capaz que la meta. ¿Tenés algún festejo ya tradicional o sale en el momento? No, en el momento. Siempre trato de agradecerle a Dios. Siempre me arrodillo y le agradezco a Dios, lo único que hago siempre, digamos. Fran Martínez dice que nos cuente a nosotros cuál es el mejor cantante que conociste. Es bueno, sí. Es bueno, canta bien el loco. ¿Canta bien para el karaoke, o no? Sí. Yo, para mí, se equivocó, porque juega al fútbol, así que para mí está para la música. Iba a ir mejor con la música. Sí, pero para mí, que se equivocó, yo creo que si va con la música en este momento estaría muy bien. Pero que nos avise, metemos karaoke, hacemos una fiestita otra vez, o sea, ya hicimos una, podemos hacer otra. Metemos karaoke, o sea, nosotros con los chavos, no terminamos más. Oh, igual es mejor perderlo que encontrarlo ese. Ah, ¿sí? Sí, lindo personaje. Se pone largo con el canto, ¿sí? Bueno, saludamos nuevamente, como hemos acostumbrado, a todos los oficiantes, para dejarlo descansar a Axel un poquito, porque tenemos otra pregunta. Obviamente saludar, como siempre, a Radio El Periódico, FM 97.1, que toma siempre nuestro programa y donde sale en vivo para la radio. Saludar a Santi Pecadores, Bendy Galarza, a Mariana Bonetti Seguros, a Remi Encomienda, a Fluvius, a Sticar, por supuesto a Blas, que siempre nos atiende de maravilla. El otro día en la fiesta también nos atendieron muy bien, y bueno, se dieron, por supuesto, el lugar para que nosotros podamos hacerla, poder festejar nuestros 4 años. Se dieron el lugar y más. Y más, te podría decir, pues, ¿no? Así que bueno, agradecerle. La gente les gustó de todo lo que ellos tienen acá: pizza, lo que es sandwichito, lo que es picada. La verdad, después quedaron los ecos de la fiesta, ¿no? De que han comido muy bien, de que le han pasado bárbaro. La verdad, ya me dieron ganas de festejar los 5. Sí, a mí me dieron ganas. Cuando volvimos a casa, después nos quedamos pensando, pero la verdad que sí. Agradecerle a todos los que vinieron, ¿no? En nombre de la municipalidad de la ciudad de San Francisco, en nombre de su intendente, que estuvo con nosotros, Damián Bernarte, acompañándonos, un ex jugador deportivo de Grano, como es Damián. Agradecerle a todos los funcionarios municipales que lo acompañaron, desde Yaninas Tejiano hasta todos los que lo rodearon a él y estuvieron en la noche junto a nosotros. Agradecerle a, qué sé yo, Daniel Quevedo, desde Porteña, que vino con su señora en representación de la empresa LED, que ayer tuvimos un contacto con Luis Domínguez, el socio que tiene desde México, que nos mandaba saludos y felicitaciones, que nos regalaron una plaqueta hermosa
en nombre de la empresa, hasta toda la empresa Ceruti que nos acompañó donde trabajo, y vinieron todos, absolutamente todos, la familia que estuvo presente por parte mía, por parte de Mariano, a los amigos de Mariano, míos, que estuvieron presentes también, la familia de Cami que también nos acompañó, o sea, a todos. A todos muchísimas gracias por haber sido parte de estos 4 años de Viví por Ti. Franco Rivero nos pregunta si está habilitado para jugar el domingo, así justo nos decía que llegó recién en... Ahí quería ir mi pregunta, de cómo estás desde lo físico. Bien, bien. La verdad que vengo entrenando. Lo que sí, yo hablé con la Pepa y le decía que me faltaba lo que era el tema pelota, porque ya me habían avisado a mí que iban a usar los 4 cupos ahí en Forever y todo eso, entonces como que hacía diferenciado. Prácticamente me la pasaba corriendo ya este último tiempo, y con el contacto con la pelota era muy poco. Así que, no, pero estoy bien, estoy trabajando a la par de los compañeros, hago todos los mismos trabajos, estoy bien, me siento bien. Yo me río porque Axel va leyendo los mensajes. Lo veo que pimpea los mensajes que van apareciendo acá. Y apareció un apodo nuevo que nos tiró Fran Martínez. Dice: Chilo, Axel mata fuego. No sabía. Tenía algo que ver con Rojo que tiró un pelota. No. ¿Sabés lo que me pasó ahí en. Bueno, justo mirá, me hizo acordar la anécdota esa que me preguntaste vos, volviendo al tema. En Chaco Forever llegué y ya había dos preparadores físicos. Estaba el que mandaba todo y el otro era el cabeza, ¿viste? Y los chicos me decían, mata fuego. Estábamos haciendo definición, pateo, se va para allá y yo le digo, mata fuego, alcánzamela. Y los chicos me dicen, no, boludo, no le grité así. Y digo, pero si ustedes me dijeron que mata fuego. No, me dicen, no le decimos mata fuego porque está por las dudas. Yo no sabía dónde meterme. No sabía cómo estaba mal, ahora no sé si... Estaba colorado, ¿viste? Porque digo, no puede ser, o sea, muy sin dicho porque le decían matafuego, ¿viste? Yo me imaginaba otras cosas, ¿viste? Otra boludez. Y me dice, no, es que nosotros le decíamos matafuego porque está por las dudas. Y bueno, pero no, encima yo lo grité delante de todo. Y estaban los técnicos. Fíjate como el chavo. Mal, ¿viste? Encima todos callados, se quedaron así, ¿viste? Matafuego, le iba a casa. Nada. No. Y bueno, yo lo charlaba él y él me charlaba a mí, Fran, nos decíamos matafuego, puto muente, ¿viste? Estábamos por las dudas, decíamos. Nada, no sabía cómo nos reíamos. Alguien que asistió a la fiesta, Meli Barbero, dice, abrazo, aguante Deportivo Vera. Meli querida, que junto a la gente del periódico nos acompañó, estuvo presente en la noche. Me faltó decir algo, los colegas de diferentes medios de comunicación que estuvieron en la noche. Estoy hablando de Gustavo Escoco, de la M1050, estoy hablando de José Mare, de la Radio Somos. Radio Deportivo Vera. Después los que participaron en el video, el Bocho Urié y Mauricio Coccolo, nuestro relator, Mario Pepe Tranquilli, que también estuvo presente en el video, no pudo estar en la noche. La verdad, muchísimas gracias a Carlos Olave, a todos. Juan Carlos Olave, que en algún momento fue parte de Deportivo Verano. Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima Perú, Fede Subrigen, preparador físico de Alianza Lima Perú. Muchas personas que han... El Turco Jamú, uno de los ídolos que ha tenido Deportivo Verano en otra época. Muchísimas gracias a todos. La verdad, un placer. Gustavo Velotti dice, uno solo vas a gritar. Yo no sé si es una afirmación o si es una pregunta. Como preguntándote, ¿uno solo vas a gritar? Como diciendo, quizás que puedas hacer 2 o 3. No, ojalá que pueda meter más. Ojalá que me toque y pueda meter 2. ¿Quién te dice? Y ahí se me abre el arco y no paro más. Vos sabés que tiene muchos goles convertidos. Y nosotros en algún momento le dimos suerte a un delantero deportivo que venía en sequía. Cuando hizo la nota con nosotros, es como que se le abrió el arco al fin de semana siguiente. Te puedo proponer que si llegás a hacer un gol, en la cabina arriba dice Viví por Ti. Listo. ¿Eh? Si me llega a tocar, lo comprometemos. Ya tengo en 2. Público y en la nota lo comprometemos. ¿Qué te parece? Ya tengo ¿Qué dos, ¿eh? Ya tengo dos. Al utilero y a usted. Ya tengo dos. Ya son dos. Va a llegar a su memoria y va a empezar con. Ya son dos, ya son dos. O al menos señala la cabina. En algún lado de la cabina estamos, porque estamos arriba. Ah, ¿sí? Listo. Cuando señale la cabina, vamos a dar cuenta de qué se trata. Listo. Saludamos a toda la gente que se prende, como siempre, en nuestro programa. Disculpa, Mariano, le pedimos disculpa. Porque si se siente ruido de fondo, hoy el bar, como nunca, está full.
digo como nunca en este sector, no, no es como nunca que está vacío, sino como nunca en este sector está así, están todos pegados acá nosotros, así, debe ser el frío, creo. Estamos todos así encimados, y es como que por ahí, si entra alguna voz de afuera, es una cuestión de que el bar es bar, ¿eh? Estamos haciendo la nota del bar. Bueno, no supone que se escucha bien porque nadie nos dijo nada. No, nadie dijo nada. Si no, nos diría. Eso es importante. ¿Alguna vez, vos sos muy joven, quizá, a lo mejor no, pero se te dio de estudiar algo, además de sí, sí, estudié, bueno, hasta tercer año. Después, bueno, por motivo de que no se me daban los horarios y todo eso, bueno, decidí dejar el estudio. Obvio que lo hablé con mi viejo. Y bueno, eso me apoyaron en la decisión en la que yo tomé, en la cual anteriormente, en el colegio que yo iba, yo tenía un aviso que por qué llegaba tarde y todo eso. Y hasta que, bueno, se me juntaron las medias llegar tarde, me corrieron y supuestamente ellos me entendían porque yo hacía un deporte. Y la preceptora le dijo a mi mamá, si tu hijo cree que es Messi, que deje la estudio y que se hay que jugar al fútbol, le dijo. No sabe. Vos sabés que acá hay tres o cuatro jugadores, dos o tres, están haciendo la carrera. Secundario de noche. Ah, el secundario de noche. Entre ellos, David Müller. Yo no sé si por disposición del club o qué, pero ¿estarías dispuesto a hacerlo? Y la verdad que no sé, la verdad que no, intenté en Córdoba. Brian Bicer también me parece que está. Sí, Brian también. Son tres los chicos. Sí, son tres chicos. Eso David. Y alguno la carrera de técnico. Es más viejo. ¿Te gustaría? No te queremos retirar ahora, ¿no? Nosotros se le hacemos lo que tienen. ¿Cuánto tenés vos? 24, recién bueno, cumplido. Nosotros se le hacemos de 30 y pico para arriba. De 30 para arriba. Pero bueno, digo, terminás el fútbol, te ves mañana como técnico, ¿no? Y la verdad es que no sabría decir. Lo que sí me gustaría el día de mañana, el día de mi retiro y eso, dedicarle tiempo a mi familia, ¿no? Que es lo que por ahí mucho perdemos nosotros, los amigos, la familia, los momentos de fiesta y esas cosas. Después, bueno, veré si me agarra la gana y si no, bueno, depende cómo termine esto. No había nada, no viniste con nada. No, solo. A lo mejor se lleva algo de acá. La mayoría de los jugadores que vinieron acá se llevaron cosas. Sí, hay un buen porcentaje. En eso hay un buen porcentaje. Entonces hay cositas interesantes. Si no se logra el ascenso, si no se logra, qué sé yo, algún objetivo, bueno. Algo me tengo que llevar. Tu mamá que dice, desde Córdoba te hacemos el aguante, si te toca estar el domingo, allá estaremos presentes. Como siempre, te amamos, hijo. Sí, a todos lados. Bueno, ella viajó dos veces a Chaco, pero sí, donde pueden estar, están. Que eso por ahí es lo fundamental para nosotros, para el jugador, ¿no? El apoyo de la familia, el de saber que uno no está solo. Bueno, en este tiempo me pasó, nunca me había pasado de no jugar nunca. Siempre me pasó de jugar o estar en el banco, pero no jugar nunca. Jugar solamente dos partidos nunca me había pasado y la verdad que uno cuando tiene esa contención de la familia ya lo toma de otra manera, ¿no? Así que nada, siempre agradecido con eso. Le decimos a Lorena que si viene el domingo y pasa por la platea del estadio, a que mire para arriba, cabina número 8 estamos nosotros, que nos salude, ya sabemos que es ella. Le decimos, como para que se ubique, es la que está en el medio de la cancha, porque creo que somos unos privilegiados, porque donde está la línea del medio, bueno, esa es la cabina número 8, así que bueno, estamos ahí. Así es. Agradecerle a Camilo Leyes, que lo tenemos acá, que está haciendo la parte de productora como siempre. La que escucha el programa, mete las letras, nos saca al aire, hace un poquito de todo, ¿no? Así es. ¿Te quedó alguna pregunta, Colo, para hacerle a Axel? No, más que... ¿Le haremos el cuestionario? ¿Vos decís si se anima? Yo creo que sí. ¿No hay problema? Yo creo que sí. ¿Te animás un cuestionario o no? Bueno. Preguntas. A ver. Tiene un poco de respuesta cortita. Con respuesta cortita y al pie. Se llama De cara al arco el cuestionario que nosotros hacemos en esta parte ya final de la nota. Es imaginariamente salir por la manga de la cancha, ponerte de cara al arco. Nosotros siempre definimos el arco de aquel lado, el que da a la calle Dorrego,
no a la, a la que da la ruta, por una cuestión que se fue el arco del ascenso de Deportivo Belgrano a la B Nacional, donde Arostegui, hoy presidente de la institución, convierte el penal del ascenso. Sos penalero, lo dijiste. Sí, ¿no? Sí, sí. Si hay un penal, estás en cancha, hay un penal, ¿lo pedí? Sí, lo pido, lo pido. Más allá de que está todo predispuesto, obvio, pero obvio, digo claro. que levantá la mano y lo que sí, 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 sí. Sí, sí. Primera de las preguntas del cuestionario, decirte, si te pudieras trasladar en el tiempo y ubicarte cuando eras chico, aunque sea por 5 segundos, verte ahí en ese lugar, ¿en qué lugar te gustaría estar y por qué? Y en Talleres por todo lo que es mi familia, porque bueno, siempre, o sea, toda mi vida de lo que tengo la trayectoria en inferiores la hice ahí. Creo que pasé muchos buenos momentos, como también malos algunos, pero creo que más que todo por la satisfacción, bueno, de mi abuelo, que hoy en día no está, y por mi familia, como te digo, ¿no? ¿Tu primer auto? Un Golf fue. ¿Un Golf? Gris. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Mi primer sueldo... ¿Qué fue que me compré zapatillas, ropa y un parlante para tener en el departamento en Buenos Aires? En Mar del Plata, sí. Sí, sí. Después cuando le conté a mi viejo me querían matar. ¿Comida preferida? Y me gusta mucho lo que es la tortilla de papa y mamá. No la que hizo Frank. No, Frank. El puré que hizo. Malísimo, malísimo. ¿Posición preferida en la cama? O sea, ¿mía o la que yo prefiera que la persona? La que vos prefieras. Y en cuatro. Sí, sí. Bien, así. De encima nada. No. ¿Mañanero o de noche? Depende de las ganas. Depende de las ganas, pero... ¿Cualquier momento? Sí, cualquier momento. Luque. Sí, sí. ¿Algún sueño pendiente? Vestir la camiseta de la selección. ¿Tienes miedo a algo? No. Para definirte, quizá englobar un poco todo. Axel Villegas es... Como persona. No, la verdad que creo que soy un chico bueno, muy así con la autoestima siempre arriba, creo que con mucha personalidad, que eso también, viste, y nada, ser así gracioso, no, todavía no conozco lo que es estar de mal humor, de esas cosas. Te dicen... Toma, acá tenés las cosas y tenés que cocinar vos. ¿Algún problema? Y la verdad que depende, porque si ahora que estoy solo... O agarrá la pelota y te va a la cancha, listo. No. Que se arregle. Me voy. Si me das opción, me agarro la pelota y me voy. Después llamame con la comida. Eso sí. ¿Quieres que estés solo? ¿Quieres que te pasemos algún número de carnicería? No, cocino. Cocino. No. Ahora mi mamá me mandó justo porque no tenía nada, tenía una sola olla. Y había, ahora esta última noche, arroz. En un momento me iba a volver chino, así que estaba comiendo arroz. Y bueno, ahora me mandó sartén para poder hacer un bife de pollo, un bifecito. Meterle variante porque si no era arroz. No. Y esta pregunta es por las que están tomando nota del otro lado. O sea, a ver, están analizando. Sí, si también. Sí o no, sí también, o no, no también. Sé, la verdad. Sabe. Si hay alguno que me conoce, sabe. Viste que en algunos casos el cocinar bien suma. No, Fran me cocinaba. Frank, cuando vivíamos juntos, iba siempre a mi departamento, él me cocinaba, siempre. Sí. La verdad que se ponía la 10 y cocinaba muy rico. Pero, bueno, Frank, confesate ahora que te llevaba solamente para eso. yo creo que definió. No, preguntarle la última. Lo mejor que te pasó en la vida y lo peor que te pasó en la vida. Elegimos si es de lo futbolístico, de lo mejor familiar, que me pasó en la vida, creo que... Por ahí la familia que me tocó, ¿no? Creo que soy un agradecido de la vida con la familia que me tocó, del apoyo que tengo sobre ellos. Y bueno, después que mi abuelo me pueda haber ido a disfrutar de lo que él tanto me vio, que yo luché de chico, compartir conmigo en una cancha, que fue el debut en un club muy grande como el Racing, y que me toque hacer dos goles y eso, la verdad que eso para mí fue lo mejor que me puede pasar en la vida. Después lo peor que me puede pasar en la vida fue, bueno, perder a mis abuelos, que perdí a mis dos abuelos y a mi abuela también.
Y después ahí más, creo que más nada, creo que todo después se va acomodando y tiene su luz. Bueno, definió. Definió bien. Habló el palo. Lo quiero ver definir de verdad. Ahora quiero verlo patear penal de verdad. O sea. Yo te hago una pregunta, fuera del cuestionario. Cordobés. ¿Sos de contar chistes o no? No, no, muy poco. Tengo esas cositas así, viste, que te tiro, a vos te dicen mata fuego, a vos te dicen boludez, pero chiste. No, la verdad es que ahora no tengo ni un chiste. Pero sí tengo ahí dicho así, cosas que nos decimos con Fran. Pero no, chiste, muy poco. Pasa, son muy largos. Claro. Yo soy. Si me lo acuerdo en el momento, te lo digo. O si lo escuché, y voy y escuché. No, sí, después me olvido. Sí, te juro que me pasa eso. Axel, de mi parte agradecerte por haber aceptado venir con nosotros. No conocías el programa, no conocías quién te llamaba para hacer una nota. La verdad es un placer para nosotros haberte tenido acá. Desearte lo mejor, no solo en deportivo, sino donde te toque estar. Desde el lado nuestro y en lo que nosotros podamos, saber que estamos a disposición para lo que por ahí necesites acá en la ciudad de San Francisco. Así que nada, el mayor de los éxitos para vos. Bueno, nada, agradecerle a ustedes por haberme brindado este espacio, de charlar un poco de todo, también que la gente me conozca, y bueno, y que nos conozcamos también nosotros, ¿no? Así que nada, muy agradecido con ustedes. También agradecerte, a ver, un solo mensaje, no dudó, había que preguntarle a don Federico. Sí, sí. Preguntamos los dos, a ver si podía venir o no, pero bueno, no hubo problema, que viste acá con nosotros. Justamente esto de que la gente te conozca, nosotros siempre decimos con el coro que más allá del jugador que está dentro de la cancha, hay una vida, una persona, que por supuesto es bueno conocer la historia, es bueno saber lo que le pasó, lo que pasa por la cabeza, lo que le pasa en su familia, porque es bueno saber de qué persona también hay dentro de la cancha. Y bueno, y por supuesto desearte lo mejor para este paso por Sportivo, que ojalá sea de la mejor manera para todos, y lo mejor en lo que viene, y agradecerte por supuesto que nos estás escuchando. Es lo que deseo, que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Bueno, gente, ha pasado un nuevo programa de Deportivo, número 191. Agradecerles a todos, como siempre, por estar prendidos a nuestro programa. Recordarles que el que no nos puede ver en vivo, va a salir en diferido, primero en la radio del periódico, FM 97.1, los días jueves de 19 a 20. Y a partir de mañana va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, búsquenlo como Deportivo, y donde están todas las notas, todas las que hemos hecho, y por supuesto va a estar ahí. También decirle a la gente que el día domingo vamos a estar a partir de las 10:30 conectando nuestra transmisión para hacer la previa de lo que va a ser el partido entre Sportivo Belgrano y UDG de Pergamino, y que obviamente vamos a estar relatando, vamos a estar transmitiendo. Decirle a los familiares también de Axel que no pueda llegarse hasta la cancha y quiere engancharse junto a nosotros, la locura que hacemos siempre de la transmisión, decimos siempre que la audiencia es parte de nuestra transmisión, la hacemos sentir parte de nuestra transmisión, así que bueno, nada, ojalá que el que se quiera enganchar lo haga. Por algo, Franco Moyano, hincha de Racing de Córdoba. Claro, por ejemplo, ahí está también Franco, el fiel reflejo de lo que nos reímos siempre, en una transmisión, por ejemplo, y la pasamos que, bien. Que tratamos de ser imparciales y más allá de todo, tener buena onda con los hinchas también del otro club, y bueno, esa es la idea nuestra, así que tratamos siempre de reflejar. El folclore futbolístico está en las redes, ¿no? Cuando nosotros transmitimos aparecen los hinchas de Racing, los hinchas de Sportivo, el hincha de Central Norte de Salta, el hincha de Gimnasia y Tiro. Eso es el folclore del fútbol, y obviamente con respeto. Si Dios quiere, Mariano, será hasta el domingo nosotros y hasta el miércoles con un nuevo invitado. Hasta pronto. Chao.